Amigos, feliz martes 13 de julio. Es martes 13. Me quise conectar ahora con mis amigos de Mundo Hispánico, que primeramente ya tenemos un año trabajando juntos, Monividente y Mundo Hispánico, Hispánico y Monividente. Hace un año se empezó esto, me contactó este Alonso, que es uno de los representantes de aquí de la Ciudad de México, del país de México, porque Mundo Hispánico está en Atlanta, Estados Unidos. Saludos a toda la gente hermosa de Atlanta, todo Estados Unidos, todo México. Ahorita vamos a hablar de Cuba también, ¿eh? No se me vayan y vamos a hacer el Pregúntale a Moni, hashtag Pregúntale a Moni. Pero hace un año, yo creo que Alonso no se acuerda, ni la gente de Mundo Hispánico, pero yo sí, yo siempre tengo muy buena memoria. Me encantan mucho las fechas y me encuentro de que hace un año estaba revisando todas las cosas y me conecta Alonso para empezar a hacer los horóscopos, los videos. Y saludos a la gente de Argentina, presión cumplida, que ganó la Copa América. Pues, es que Maradona se murió el año pasado, es como un tributo a Maradona y a Messi, que realmente Argentina se merecía ganar la Copa América. Y hace un año empezamos con Mundo Hispánico, que me encantó trabajar con ellos, me ha encantado, me han llevado a lugares más importantes, que vienen cosas más interesantes ahora en cuestiones de Mundo Hispánico y Monividente, que ha sido una sinergia muy buena y que ha resultado un éxito rotundo en todos los sentidos. Aparte, vamos a hablar de Cuba. ¿Qué está pasando en Cuba? Lamentablemente, ya saben que yo soy nacida en Cuba, de madre cubana y padre mexicano, y allá me la pasé 17 años y medio de mi vida. Terrible situación. Yo también espero con el alma, señores, espero con el alma totalmente que ya la revolución acabe, que ya esa revolución del comunismo ya quedó atrás, ya se murió Fidel, Raúl, le faltan 5 minutos, Raúl Castro, para que se muera, el que queda de ahí, Canel, Díaz Canel, que se me hace muy mal regente, ahí la gente era antes fidelista, y ya definitivamente el comunismo allí ya no sirvió. Nunca sirvió, sinceramente. Yo la pasé de lo peor en ese lugar. Muy feliz con mi familia, pero una situación de no comida, no había luz, no había agua. Muy mal. Pero yo tengo la fe y la visión total, que es el momento perfecto, ideal para que un país, una isla como Cuba, renazca totalmente y llegue otra vez esa paz, esa libertad, patria y vida, señor. Saludos a toda la gente cubana, a todos los venezolanos, que al momento que el comunismo en Cuba muere, va a morir el comunismo en toda América Latina, ¿eh? Porque es la madre de todos, de Venezuela, Nicaragua, de Bolivia, Ecuador en su momento, ¿verdad? Y eso es una continuidad total. Así que no soy ni derecha ni de izquierda, yo soy del lado de ustedes totalmente, pero si me quieren recibir en Estados Unidos sería completamente feliz. Yo soy muy feliz. Yo cuando viví en Estados Unidos era muy feliz. También aquí. Pero yo estoy muy acondicionada a la vida en Estados Unidos, de trabajar a su casa, a su casa. Yo siempre estoy en mi casa. Me encanta hacer qué hacer. Me encanta atender al hombre, al papi. O sea, yo soy muy, como viví muchos años en Estados Unidos, en West Palm Beach, Florida. Y en Los Ángeles, en Texas, pues en todos lados. Me encantó. Pero voy a regresar, ya me andan invitando a un lugar allá en el Morning Show de Estados Unidos próximamente, que ahí me van a estar viendo. Otra cosa más, cuídense del clima, que apenas va a empezar la canícula mañana, parece. Hoy o mañana empieza la canícula, que es la temporada más fuerte de calor en todos los sentidos en Atlanta, que es muy húmedo. En partes de Texas, en California, en Las Vegas, que llegó a 50 grados. 50 grados, sensación térmica 60. Por eso cuando yo iba a Arizona, Phoenix, Arizona, se lo usa la gente de Phoenix, Arizona, y a Tucson, ahí cuando iba yo a Tucson, cuando ibas tú al mole, le decía una tía, ¿a dónde vamos, tía? Al mole, allí a las tiendas, al mole, al mole. Y salías del mall y te mojaban, era como una brisita porque era tanto el calor para que no te diera el golpe de calor tan fuerte de salir del clima para los 50 grados. Así que cuídense mucho del calor, los huracanes ahí vienen otra vez y definitivamente aquí en México pues estar en paz totalmente, o sea, hay que cuidarnos de toda la inseguridad que últimamente ha estado mucha inseguridad. Así que empezamos con el Pregunta al Amor. Melanie dice: Hola, Moni, quiero saber sobre mi matrimonio, por favor. ¿Cómo nos ves? Yo soy del 9 de septiembre
De noviembre del 94. Melanie te manda, no dice de dónde nos habla. Pongan de dónde nos hablan, amigos. Si nos hablan de Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, México, Estados Unidos. Melanie quiere saber cómo le va a ir en su matrimonio. Es que a veces uno se mete en muchas ideas. Yo deben de estar conscientes a todos mis amigos y amigas que cuando uno se llega a juntar con alguien, porque ahorita ya nadie se quiere casar, ¿verdad? Ya nada más se quieren juntar, pues, evitarse muchos problemas. Pero cuando yo decidí casarme con alguien hace muchos años, pues yo pensé para toda la vida, o estar con él y amarlo y protegernos mutuamente. Nunca pensé en divorciarme, nunca, nunca, nunca. Pero se dieron las cosas por azares del destino. Por eso cuando se junten con alguien, no piensen lo negativo, piensen lo positivo. Y Melanie, últimamente yo creo que la está pasando un poco mal, pero te sale la carta de la fuerza espiritual, que esta carta me dice que es el momento de tomar acciones, Melanie. De tomar acciones en el sentido de que, bueno, hablar con tu pareja, yo te quiero, papi, yo te quiero, quiero seguir contigo, quiero poner todo de mi parte, no lo corran, amigas y amigos, no los corran, no las corran de su vida. Lleguen primero a una plática, si ven que la situación no se puede arreglar, es mejor llevarse como amigos, es mejor ser buenos amigos que malos amantes, ¿eh? Pero esta carta me dice, Melanie, que le pongas esfuerzo. Y que tengas fuerza espiritual, que como quiera, este muchacho todavía se ve que siente algo por ti. ¿Qué más? Hola, Moni. Estoy pasando por un momento de depresión. ¿Qué me depara para estos meses? Me llamo Ana Laura Mirón Rosales. Soy de Puebla. Mi fecha de nacimiento es el 4 de diciembre del 1980. Ana Laura, pues es normal, o sea, el ser humano pasa por todos los estados. Ahorita me preguntaron, Moni, ¿cómo vas a estar el viernes? Feliz. No, Monique, ¿cómo vas a estar de tiempo? Ah, también tengo tiempo para ti, pero ¿cómo voy a estar yo el viernes? Feliz, feliz, contenta, con fe, quitándome depresiones, que es un estado natural del ser humano, las depresiones, las alegrías, las tristezas, la felicidad, el amor, el desamor, son estados de ánimo del ser humano que los tienes que vivir. El chiste es no quedarte estancado. No quedarte en ese momento de que, ay, me siento deprimida, me siento mal y te quedas estancado. No, la tienes que brincar. Y ella ahorita está pasando por situaciones, está joven, 41 años, tiene 41 años esta muchacha, que es de Puebla, se lo usa la gente de Puebla, que hace unos molín Puebla deliciosos. Ojalá que la gente que nos vea de otras partes del mundo, que conozcan México, México es precioso. México es un lugar precioso. Que se come delicioso, muy barato y aparte visitas muchos lugares. Y aparte, cuando vengas tú a la Ciudad de México, hay tres lugares importantísimos que tienes que visitar. Las pirámides de Teotihuacán, la Basílica de la Virgen de Guadalupe, donde está el ayate, donde está, se apareció, y a Amonividente. Esos tres lugares son turísticos en la Ciudad de México, representativos totalmente. Fue de Amonividente, la Virgen de Guadalupe y las pirámides. De México para el mundo. Así que cuando vengan, búsquenme, yo los llevo a algún lado. Y te sale la carta de la espada. Esta carta me dice que definitivamente vas a seguir en ese estado depresivo, que pueden ser las hormonas, la energía negativa, problemas en tu casa. Acuérdense que cuando tú tienes tantos problemas en tu casa o cargas con muchos rencores, tarde o temprano va a explotar el cerebro y los estados de ánimo. Y te va a decir, basta ya, señores. O sea, te va a estallar completamente en el sentido de que depresión, angustia, y no vas a saber cómo salir de eso. ¿Cómo uno sale de la depresión? Yo como salí de la depresión hace muchos años, cuando me secuestraron, rezando. Fui con un terapeuta que era psiquiatra, que era amigo mío, que me dijo, porque yo veía que me iban a matar por el secuestro y todas esas cosas. Y ya entendí que la vida, cuando Dios te da la oportunidad de seguir viviendo, la tomé completamente. Esa oportunidad de seguir viva. Y le dije, gracias Dios por seguir viva. En tus manos me pongo, Espíritu Santo, y encamino completamente mi ser y mi alma hacia ti. Me llené de ellos. ¿Y qué vino después? Sabadazo. Sabadazo después vino después del secuestro. Me invitan a Sabadazo y es cuando Monividente sale al escenario público y se hace mundialmente conocida. Ahí se dan cuenta cuando Dios te da las oportunidades de seguir en la tierra, porque es un mundo terrenal, después seguimos un mundo espiritual.
te da la oportunidad de volverlo a tomar de todas las manos. ¿Qué más? Hola, mami. Saludos desde Paraguay. Soy Marley. ¿Será que me puedas hablar sobre mi embarazo y si la familia de mi novio ya no quiere que esté con él, por favor? Soy del 16 de enero del 99. ¡Ay, madre! Eres una niña. Tienes 22 años y va a ser niña la que está esperando. En cuestiones de tu embarazo te veo bien, Marley. Saludos a la gente de Paraguay, que ha de estar, es chiquito el país, pero no, yo creo que es grande, pero de poca gente, ¿verdad? Paraguay. Que allá está Punta del Este, ¿no? Paraguay. Que es Punta del Este allá, ¿no? Que es un lugar precioso. Dicen que Punta del Este es ahí, se van todos los mega ricos. Ahí ya me veo yo en traje de baño, en tanga, en Punta del Este. Unos de estos, un día de estos les voy a subir un book. Ahora le dice todos los modelos, book. ¿Traes tu book? ¿Mi libro o qué? Yo cuando me acuerdo cuando estaba en Estados Unidos, que empezaba a salir Starbook. Empezaba a salir a añales. Estoy hablando de hace como 20 años. Eso. Yo estaba en West Palm Beach. Hace como 19, 20 años. Y que dije, ay, miren. Le decía al papi en ese entonces, hacía mucho calor en West Palm Beach, ya había un lugar que se llama Starbook. Dije, ay, Starbook, libros estrella. Ay, mira, trae una sirena y venden café. Y en este calorón, pero vendían café frío, caliente. Bueno, de ahí salió para arriba esa cadena famosísima. Y me acuerdo muy bien cómo las cosas cuando se hacen completamente con visión, se logra totalmente. Que antes tenían la sirena de dos piernas, el logo de Starbucks. Después lo hicieron de una sola, porque ellos son masones, los dueños. Creen mucho en cuestiones de los masones, las estrellas, las sirenas, por eso tiene varias estrellas, por eso es una estrella. Después les voy a platicar de los logos que tienen diferentes marcas de diferentes cosas, que tienen mucha brujería, mucha cuestión de masones, como el billete de un dólar que trae la pirámide, el ojo, que todo lo ve, que es el ojo de la divina providencia, porque si es una pirámide, porque hay tantas cosas escondidas detrás de cada logotipo, de cada nombre, cada esencia, para que se hagan completamente conocidos a nivel mundial. Por eso el nombre de Money viene de la palabra money, porque era algo que se te iba a pegar completamente, era una palabra de 5 letras, y decías money, money, por eso atrapó completamente a la gente. Y me está preguntando de que si, cuando tú andas con alguien, pues la familia política siempre va a estar de metiche, siempre, porque los celos naturales son iguales, o sea, la mamá quiere mucho al hijo, y no cualquiera se lo va a llevar. Si yo he batallado mucho con mi suegris para que me quiera, ya le dije, suegris, ¿qué más? Yo atiendo muy bien al hombre, a su hijo, ¿qué más quiere? Pero, pues, debes de entender que viene bien tu bebé, que te van a hacer cesárea. Pero este muchacho, yo los veo muy jóvenes. Traten de llevarse bien. Ahora que nazca la bebé, pues él se va a acercar más a ti. No te mortifiques mucho por lo que dice tu suegra, tu suegro, tus cuñadas. Que eso te quite sin cuidado, ¿ok? Para que tú tampoco no estés pensando, mira, te sale la carta. Esta carta es muy importante en este día. La carta 13 en el día martes 13. Cambio total y radical. Aléjate de esa gente. Aléjate de la familia de tu novio, de la familia política. No te me acerques tanto para que no tengas contra ti. Moni, buenas tardes. ¿Qué me aconsejas? Mi esposo me vuelve a buscar después de algunos años para pedirme que regresemos y nos demos una nueva oportunidad. Pero yo tengo pareja. Aunque nunca he sido 100% feliz, ¿qué me aconsejas? Mi signo es Tauro y tengo 40 años. Gracias. Súper joven, la taurina esta que nos habla, 40 años. Te voy a dar un consejo que me dijo mi abuelita hace muchos años. Me dijo, si ya te la hizo una vez, te la va a volver a hacer. Porque yo andaba con un muchachito que era un vecino que tenía 15 años, 16. De 15 para 16 y este niño tenía 19. Y yo lo veo que andaba con otra niña también de su edad, porque como yo no me dejaba manosear, se fue a buscar otra. Y me dijo mi abuelita, mira, hija, te voy a dar un consejo. Ese muchacho no sirve, porque si ya te la hizo una vez, te la va a volver a hacer siempre. Mejor búscate otro, que tú no te des cuenta. Y es el mejor consejo que te doy, amigos. Si tu esposo ya te la hizo, te la va a volver a hacer. Trata de llevártela así, así como buenos amigos,
Si quieres, meriéndatelo, o sea, tú échatelo si todavía te gusta, pero ya no lo regreses a la casa. Vas a sufrir mucho. Yo sé lo que te digo. O sea, si traes pareja, pues sigue con este muchacho, sigue conociendo más. Quiérete tú, enamórate tú de ti misma. Ya no te enamores de tantos, ya no. Y si este muchacho tú te vuelve a buscar, qué bueno. Señal que todavía siente algo por ti, pero pues es recomendable que, vamos a ver. Esta es la carta de la construcción. Que construyas otra vida en tu momento. Tienes 40 años, hija, estás bien joven. Yo que tengo. Estoy chiquilla, boquetes, chiquilla. La otra vez me dijo Carmelita, Moni, tú eres chiquilla, boquetes. Ay, Carmelita, tú eres vidente también. Sí, soy chiquilla, boquetes. ¿Qué más? Hola, mami. Yo soy de Ecuador. Me llamo Yomaira. Nací el 17 de julio del 99. Quiero saber cómo me va a ir en estos meses y por qué siento que ya he vivido en el pasado. A veces hasta lo sueño. ¿Qué significa? ¿Cómo se llama? Yomaira. Yomaira, qué bonito nombre, Yomaira. Saludos a la gente de Ecuador, todas las bendiciones. Cuando uno sueña o tienes déjà vu, o sea, que es francés, déjà vu, es que has vivido diferentes etapas de tu vida o vuelves a vivir algo que no lo has vivido, sino en la otra vida. Todos tenemos siete vidas, hombres o mujeres, hombres o mujeres, hasta tener una elevación espiritual y llegar con Dios, totalmente. Por eso a veces sueñas cosas de que, ay, me soñé en otro país, ¿no? Y me soñé que tenía otros hijos, y me soñé en el mar, porque tu vida a veces trae recuerdos o déjà vu de esa vida y se arrastran a tu vida actual. Por eso los bebés cuando nacen se quedan muy destanteados cuando nacen, porque voltean a todos lados y empiezan a recordar su vida pasada y empiezan a desconocer a la gente hasta que pasan 9 meses. Por eso el número clave de la vida es 9. 9 meses para tener un bebé y 9 meses después de cada trance de vida, ¿ok? O sea, te pasa algo, tiene que pasar 9 meses para que tu vida otra vez vuelva a tener tu mismo pie. Por eso sueñas eso. Y ella está preguntando cómo le va a ir, Josmana. Qué bonito nombre. Yomaira. Yomaira. Te sale la carta de la Virgen María. Definitivamente traes una ayuda y una protección divina muy fuerte y de alguien que ya falleció, que te debes de encaminar más. Pero esta carta también te dice que te muevas. Que te vayas de viaje, que te vayas a vivir a otra ciudad, a otro país, que no te quedes estancada, amiga, que son momentos de moverse. ¿Qué más? Hola, Moni. Soy seguidora tuya. Eres muy especial. ¿Me podrías hacerme el favor de decirme si mi esposo va a volver a ver? Es que él está recién operado de su vista y quisiera saber sobre su salud. Él es del 14 de junio de 1975. Te lo Otra agradezco vez. mucho. ¿Cómo se llama él? Judy Gutiérrez. Judy. Judy, te mando todas las bendiciones. Fíjense que es algo muy difícil. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando me secuestran, me golpean la cabeza y me arrancan la oreja, y quedé ciega como 3 días. Y dije, qué cosa tan horrible. Horrible. Ese de no ver, yo creo que es uno de los dones más apreciados que tiene el ser humano, ver. Y el vidente, quieran o no, el vidente natural, por eso siempre acaban ciegos, por eso. Nostradamus acaba ciego en su vida, la pastorcita que vio a la Virgen de Fátima, que es Lucía, también acaba ciega. Y yo últimamente he estado perdiendo mucho la vista por muchas razones, y eso que estoy muy joven. Y lo que empiezo a hacer, empiezo ya a buscar el tanto, porque hay cosas que ya de plano no las veo. Y no me quiero operar, hasta que pase más tiempo. Tiene que haber una pastillita que tú te tomes la pastilla y puedas ver. Y todo con el láser me da miedo. Pues yo voy a quedar más ciego. Y empiezo ya el tanto y empieza como el ser humano es tan divino, Dios es tan divino con uno, que al momento que tú estás perdiendo un sentido de tu vida, como la vista, yo empiezo a agarrar las cosas y las empiezo, ah, está por este lado, ok, ah, está por aquí, porque ya con el mismo tanto ya te vas sabiendo y empiezas a, no, a veces no alcanzo a ver, ah, son 10 pasos, y alcanzo 10 pasos. Por eso me dice el papi, gorda, estás manejando. Pues sí, si se paran todos, me paro. Si le siguen, le sigo. Y si no ves el semáforo, pues no, nomás les grito, ¡ay, es alto! ¡No! Sí, Moni, es alto. Pero mírenme, una validad lleva a la otra. Por eso es muy importante siempre tener todos los sentidos en la vida y estar agradecidas con Dios de tener salud, tener todo. Vamos a ver cómo le va a ir. Mira, te sale, que es que fue brujería.
¿Fue brujería realmente lo que le hicieron a tu marido en cuestiones? Por eso le sale la carta del ahorcado, que alguien le estuvo haciendo algo. Hay un espíritu oscuro que está detrás de él. Necesitas limpiarlo. Necesitas poner agua bendita, rezarle completamente todos los salmos para quitarle toda esa enfermedad. Que sí va a poder ver, no como antes, ¿verdad? Yo quisiera ver también al 100%, no vean, por eso tengo mis lentes de botella. Mis lentes de botella. Pero pues no se puede ver como antes, porque la vida, imagínense. Yo 43, 43 años latiendo el corazón, respirando, comiendo, durmiendo, viviendo, viendo, saboreando, comiendo, o sea, huyendo, todo se va desgastando y como quiera, pues hay que vivir bien y hay que comer bien y hay que hacer ejercicio y mantenernos en paz y en oración con Dios sobre todo. ¿Qué más? Hola, Moni, soy Silvia. Quisiera saber si mi novio regresará conmigo, ya que nos dimos un tiempo y ya se van a cumplir 3 meses. Soy de Catepec, del 5 de febrero del 93. Miren, cuando te dice el chavo, dame un tiempo, no eres tú, soy yo, son mentiras. Siempre hay una tercera en discordia. Y cuando te piden tiempo, es la antesala de rompimiento definitivo, amigo y amigas. No se la crean. Pásamelo. No se la crean para que este muchacho, pues ya no va a volver a mí, ya mejor búscate otro que realmente esté contigo en todos los sentidos. Pero eso de que, ay, dame un tiempo, no eres tú, soy yo. ¿Cómo? ¿Sí me entienden? O sea, deben de ser más inteligentes en todos los sentidos para que no tengan ustedes problemas. Que quieras o no, es muy importante entender eso. O sea, sí, dame un tiempo. Ay, así me dijo el papi, dame un tiempo y le di. Él me pidió un mes, ¿saben cuánto le di yo? ¡Un año! Ay, me buscaba, gordita, ya pasó el mes, ¿sí? Yo te voy a dar un año de tiempo. Me agarré el año, ¿verdad? ¿Qué año me pasé? Ni me quería regresar, pero. ¡Ay! Pues una es decente. Pues una es de hogar, del hombre ahí en la casa. Y me regresé con el hombre al año. Y ahora lo quiero más que nunca. Pero eso de darse tiempo son mentiras, amigos, ¿sabes? O sea, no se anden creyendo. Y traten de ser conscientes y no esperar lo que no va a llegar. Así de sencillo. Siempre me dijo mi abuelita, no esperes lo que no va a llegar. Para que tú tampoco no estés intranquila en ese sentido. Y recuerden que lo más importante en esta vida es de que tú y yo seamos felices. O sea, traten de entenderlo. Voy a compartir en mi Facebook para que me puedan ver. Déjenme compartir. 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 Copiar el enlace en mi Facebook. Ahí. El amor en su Facebook. Para que todos los en mi Facebook me estén viendo. ¿Verdad que sí? Ahí, vamos a darle compartir. Hay otra vez. No. Es que me pusieron otro que no era. ¿Quién le anda moviendo a mi teléfono? A ver, ¿quién le anda moviendo a mi teléfono? Ay, estos muchachos, no, sabrá Dios que traiga yo en el teléfono, lo andan viendo. ¿Verdad? Dios santo. Estos muchachos de ahora son así muy rebeldes, muy estar viendo todo lo que no les importa. Ay, soy yo, ya salí, ay, ya me compartí, ay, qué emoción, para que me vean. Ya me compartí. Así que, amigos, pues, saludos de Catepec, ¿verdad? Pues búscate otro, mis. ¿Sabes qué? A cambiar de look. Dieta segura. Core Power. Para que vea el otro y te voltee a ver y diga, miren todo lo que perdiste. Si ahora me ves, ya no me verás. ¿Qué va? Hola, Moni. Me gustaría saber si voy a casarme este año con mi pareja actual y quisiera saber qué intenciones tiene conmigo. Saludos para ti. ¿Cómo se llama? Se llama Michelle Taylor. Michelle, ¿cómo me preguntas eso? O sea, ¿qué intenciones tiene él conmigo? O sea, pregúntame cuál va a ser mi hijo, o sea, qué censo va a ser, cuántos años voy a vivir, o cosas así del futuro. Pero ¿qué intenciones tiene él contigo? Tú tienes que saberlo. O sea, más que nadie, tú sabes qué traes al lado y quién es y cómo es. Si tú ya traes la duda que realmente no te quiere como tú quieres, déjalo. Y si te vas a casar este año. Vamos a ver si te vas a casar con él. Pero, che, ¿qué tienes? Pregúntame, Moni. Me voy a juntar con este muchacho. ¿Qué ves? ¿Si va a ser niño o niña mi primer hijo? Esas son preguntas de futuro. No preguntas de qué intención tiene. Óigame, nalgaditas. Nalgaditas. También al novio. Al novio también nalgaditas. A lo mejor le gustan las nalgaditas también al novio. Porque
últimamente voy caminando y en las calles me gritan, Moni, ¿a cuánto las nalgadas? Ay, degenerados estos, y yo no doy nalgadas. A 5,000, 10 minutos. Porque muchos que les gustan las nalgaditas, degenerados. Mira, te sale, te vas a quedar con él, amigo. Sí te quiere bien, pero no se metan ustedes solos, ustedes solas, muchas dudas donde no las hay, para que después, si te vas a juntar, ya estás pensando como la pregunta del millón, ¿me quieres? Me amo, sí, Moni, te quiero, te amo. Pues la prueba está de que estoy aquí contigo y hago todo por ti. No, no se sacrifiquen tanto. Hola, Moni, he pasado por años de infertilidad. Queremos empezar el proceso de adopción. ¿Nos ves con un bebé? Soy Janet, del 9 de junio del 88. Muchas gracias. Janet, te mando todas las bendiciones. Como últimamente mucha gente no se puede embarazar, ni hombres ni mujeres. Y antes con los calzones se pasaban por acá, los calzones quedaban panzona, pues me decían mi abuelita, ni te acerques a los hombres. Sabrá Dios. Y ahora últimamente, lamentablemente, muchas mujeres y hombres no han podido ser padres. Y es una ilusión muy hermosa. Pero hay muchos niños solitos que pueden ser adoptados y hay... Que ahora hay una ley nueva que van a poner en muchos países de ley de alquiler de vientre, que a lo mejor tu hermana o alguien de la familia te alquila el vientre con tu óvulo y el esperma de tu marido y tienes un bebé, que es una bendición totalmente, tener el bebé por todos lados o todas las formas, porque es el fruto del amor, es el fruto de la realización total de la pareja. Y ya cuando llevan tantos años, ya le dije al papi, ya, porque se me está secando todo por dentro. Ahora o nunca, ya está bueno, gordita. Pero pues siempre Dios manda el momento exacto para que tú tengas un bebé, para que te sientas a gusto en tu vida. Y te sale esta carta, que sí, definitivamente vas a tener unos contratiempos. Te vas a tardar como un año todavía, un año y medio, pero sí vas a tener un bebé. Pero la más gracia divina va a ser que cuando tengas al otro niño, al niño adoptado, vas a poder quedar embarazada. A veces uno cuando se quita las cosas de la mente y te quitas tantas cosas de esas de que, ay, quiero ser esto, quiero ser tal cosa. Cuando traes mucha intención para lograr algo, tú mismo bloqueas las energías y no dejan que llegue. Por eso es muy, muy bueno desbloquearte. Lo que va a hacer, va a ser. Y Dios es sabio en su momento. Y te va a bendecir con un bebé y te va a bendecir con tu marido. Recuerden que lo más importante, ningún hijo detiene a ningún hombre, ¿eh? Los hijos son el fruto del amor y la realización de los dos en pareja. Y no son moneda de cambio cuando se andan peleando. ¿Okay? Hola, es mi primera vez comentando. Soy Cáncer del 20 de julio de 1997. Quisiera saber qué pasará con mi vida después de terminar 2 años de relación. El cáncer es dramático, ¿eh? ¿Cómo se llama? Yaquecita. El cáncer es dramático. O sea, el cáncer nomás vive para tener una pareja, sea hombre o mujer. Nada más viven para eso. El cáncer nomás vive tener una pareja al lado, pensar en ser padres o madres, que es una bendición, pero pues nada es para siempre, ¿eh? El amor llega un momento y se va. Pero el signo de cáncer, o sea, si no me hubiera dicho este niño que si no era el de hubiera hecho, es cáncer. Porque el cáncer así es, o sea, dramatiza mucho la situación. Tienen que empezar a... Todos los del signo de cáncer se tienen que empezar a relajar. Tienen que vivir una vida menos dramática y menos martirizada. Y no todo gira alrededor de las parejas. La vida gira alrededor de ustedes, de ti, de mí. Mi vida gira alrededor mía, no de mi pareja. Para entender que yo tengo que ser feliz. Tú tienes que ser feliz, yo y todos los que nos rodean, para poder tener una continuidad en la vida. ¿Sí me entiendes? Y ella duró 2 años, bien poquito. Yo que ya te llevo 9. Imagínate, se da un balazo. Pues no. O sea, yo me acuerdo cuando la primera vez que me casé duré como 4 años. La segunda, 8. La tercera llevo más. O sea, ya llevo 3. 3 veces casadita. La Mónica limpita de chiquita. Siempre me dijo, siempre quieres tener hombre al lado, macho. Qué bárbara, para que te controle, te domine. Entonces, que para eso nací, abuelita, para tener hombre al lado. Y y son 2 años, es muy poquito tiempo, y aparte, pues, es una relación muy, cuando, los primeros 3 años de noviazgo, de matrimonio, de una relación, son los fundamentales en tu vida para ver si realmente vas a seguir o no. Por eso es muy importante separarse.
y ella quiere saber cómo le va, y pues ya olvídalo. No borren las fotos, nada más olvídalo, ¿sabes qué? Ya pasó, ya fue mi tiempo, gracias por lo que me diste, te doy las gracias también a ti por todo lo que me brindaste, y dale vuelta a la página, mira, te sale la carta. Lo que te digo, el cáncer, esta es la carta del amor, de la relación y del compromiso. Otra vez vas a andar saliendo ya con alguien más, cáncer, o sea, que va a ser del signo escorpión o acuario, que te dice mucho. Pero no, el cáncer, los signos de agua no se vayan como el tobogán, como elefante en el tobogán, así, de volada, no. Espérense, tranqui, tranqui, que yo perreo solo. Conozcanlo primero. La otra vez estábamos platicando, hace mucho, que me acuerdo que yo para andar con mi expareja hace muchos años, no con el que traigo ahorita, no hace mucho, yo creo que duré como un año y medio saliendo con él, porque lo dejaba ver y volvía. Como un año y medio. Y después ya le dije que sí, que eso es lo padre, o sea, saber realmente si la persona va a ser para ti o no. Amigos, es una bendición estar con ustedes próximamente. Me vuelvo a conectar aquí con ustedes con Mundo Hispánico, Monividente y Mundo Hispánico. Mundo Hispánico y Monividente para el mundo. Y todas las bendiciones, recuerden ser felices. Yo creo que antes de que termine el mes nos volvemos a conectar. Que va a ser un martes o un miércoles. Yo creo que vamos a hacerle la fecha. 31, 30, 29. El 27 de julio nos vemos aquí. El 27 de julio, ustedes y yo tenemos una cita. Si Dios quiere. Porque estoy grabando una serie internacional que les va a encantar, les va a gustar. Una serie con gente muy importante en el mundo artístico. Y próximamente ahí síganme en mi canal, sigan en mi canal de ahí con los videos de Mundo Hispánico. Denle like, compartan. Tengan un feliz martes, un feliz toda esta semana. Rezo por ustedes. Rezo por la gente de Cuba, por la gente de Venezuela, Nicaragua. Tres principales países que están ahorita cubiertos en unas nubes endemoniadas. Que ya saldrá la luz. Y Dios cubrirá completamente sus países. Dios me los bendiga, los quiere. Monovidente.